Y con la otra mano nos vamos a tratar. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, como nosotros dos deditos, vamos a hacer como un tipo de barrido, haciendo entonces de la axila hacia el pezón. Vamos haciendo un poquito de presión para ir detectando cualquier signo. Y ahora se ha detectado en estudios que han hecho en España, ¿verdad?, que el estrés produce un efecto inflamatorio que acelera este crecimiento anormal de las células, ¿verdad? Entonces, no es que si en la familia no tenía, porque me salió, ¿verdad? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrega del programa semanal de Hablemos de Enfermería, una producción organizada y dirigida por el equipo periodístico y de producción de la Unidad de Comunicaciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Nos honra que nos esté acompañando en esta transmisión de viernes 15 de octubre, porque como ya ustedes están enterados, nos encontramos en el mes rosa, el mes de la sensibilización y concientización de la lucha contra el cáncer de mama, y que se conmemora como Día Mundial el 19 de octubre de cada año a nivel internacional. Gracias a una iniciativa a solicitud de la Organización Mundial de la Salud, desde el año 1983 se ha promovido esta fecha como una oportunidad de difundir de manera masiva mensajes que concienticen a la población y acerca de la gran importancia que tiene la detección y prevención, también los cuidados paliativos sobre este tema. Las diversas organizaciones internacionales nos datan que durante el 2020 se detectaron 2.2 millones de casos de cáncer de mama, de los cuales predomina principalmente en mujeres, ya que es la primera causa de mortalidad en el sexo femenino. Desdichadamente, 685 mil mujeres fallecieron el año pasado en consecuencia de esta enfermedad. En el caso de Costa Rica, el sistema o los sistemas de salud pública reportan que cada 100 mujeres con cáncer, de cada 100 mujeres con cáncer, 29 padecen de cáncer de mama. Actualmente, y según lo han manifestado los mayores representantes de la OMS, uno de los primordiales desafíos que se tiene sobre este tema es lograr reducir en un 2.5% la mortalidad mundial por esta enfermedad, lo que significa que entre 2020 y 2040 se estima que se evitaría 2.5 millones de muertes en el mundo. Por su parte, también se apunta que los tres pilares trascendentales para alcanzar dicha meta son la constante promoción de la salud para una detección precoz, el diagnóstico oportuno y la gestión integral del cáncer de mama. Precisamente en nuestro país, este tipo de objetivos también se han replicado y reforzado gracias a la creación de proyectos como el programa de pacientes con cáncer de mama del Hospital Nacional de las Mujeres Adolfo Carit Eva, el cual se diseñó y está vigente desde el año 2013, cuando empezó a regir bajo un modelo de atención único, en donde enfermería suple un papel importantísimo. Esta tarde en Hablemos de Enfermería nos dedicaremos a conocerlo justamente, y es por eso que en este preciso momento tengo el gusto de estar acompañada por la doctora Jania Garro Ortiz. Ella es enfermera obstetra con más de 22 años de función para la Caja Costarricense de Seguro Social y cuenta con 15 años de trabajar en sala de labor de partos. Actualmente tiene 4 años de tener a cargo el programa de pacientes con cáncer de mama del Hospital de las Mujeres, y por último forma parte de la unidad de atención de coronavirus en este mismo hospital.
Además, también nos acompaña la doctora Laura Barquero Morales, enfermera obstetra con más de 20 años de ejercicio profesional. La doctora Barquero labora desde 2012 en la CARIT y desde hace 3 años ingresó al programa de atención a pacientes con cáncer de mama, en donde actualmente tiene bajo su cargo el servicio de consulta de enfermería. Doctoras, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a que nos hayan acompañado esta tarde a venir a hablar de un tema que es muy relevante, que obviamente siempre va a ser una tendencia conmemorarla en este mes, y sobre todo les agradecemos por venir a explicarnos parte de lo que ustedes realizan en su diario vivir. Así que, doctora Laura, bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Muchas gracias por el espacio, de verdad que es importante, no todo solamente este mes, ¿verdad?, sino que todo el año, todos los días, realizar el autoexamen de mamas y recalcar la importancia, concientizar a la gente de hacerse este examen, de cuidarse, y pues agradecemos el espacio. Bueno, muchas gracias. Para eso está este programa, para que enfermería levante la voz y que demuestre ese gran papel que hacen ustedes, no solo en esta área, sino en muchas, ¿verdad? Doctora Jania, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Agradecerles por la invitación. Y como usted lo mencionó, enfermería es un pilar muy importante en la vida del paciente oncológico y su familia, ¿verdad? Vamos a pasar a ser un soporte en todo el proceso de salud-enfermedad que estas pacientes van a atravesar. Bueno, precisamente quisiera empezar con usted, doctora Jania, porque, bueno, antes de profundizar un poco en materia del programa como tal, quisiéramos hablar un poco de las generalidades del cáncer de mama. Coméntenos qué es, cómo se detecta y cuáles son esas causas principales por las que cada vez hay más incidencia de padecer esta enfermedad en la población, principalmente en el caso de las mujeres. Bueno, el cáncer es, lo vamos a definir, ¿verdad?, sí, en palabras sencillas, como un crecimiento descontrolado de las células, ¿verdad? Las células de nuestro cuerpo están en un constante cambio, ¿verdad? Y de pronto una de estas células del seno puede hacer un crecimiento descontrolado, ¿verdad?, e ir formando masas ya que son perjudiciales. Muchas veces esto se está asociando, ¿verdad?, a todo el nivel de estrés que llevamos actualmente las personas, no solo las mujeres, sino también hombres, ¿verdad? Entonces, se ha demostrado que tanto estrés puede provocar un estado como inflamatorio en el cuerpo que predispone a que estas células hagan esos cambios, ¿verdad? Parte de los métodos que se pueden utilizar para diagnosticar este cáncer de mama es, bueno, tener presente el autoexamen, ¿verdad?, que lo debemos realizar todos los meses, que es un ratito de tiempo muy corto, de 5 a 10 minutos, donde aprendemos a conocer nuestro cuerpo, y al conocer realmente nuestro cuerpo podemos identificar que está variando en algún momento determinado. La mamografía es uno de los métodos diagnósticos que utiliza nuestro país, principalmente para mujeres mayores de 40 años, con una radiación muy baja que no le va a afectar el realizársela cada 2 años. El ultrasonido es otro medio diagnóstico utilizado. Este va a ser complementario con la mamografía. Por tener una visión general, podemos imaginar que la mamografía nos va a dar como una foto de la masa que se está presentando, y el ultrasonido nos permite ver todos esos bordes y identificar si son definidos o no, y que nos sugieran una malignidad. En caso de que las personas sean menores de 40 años y se detecte alguna masa o pelotita, como decimos popularmente, entonces esas personas sí se les hace como primer método de diagnóstico el ultrasonido. También cuando ya esas lesiones son identificadas, entonces se pasa a hacer estudios más profundos como las biopsias, el TAC, que es la tomografía axial computarizada, ultrasonidos complementarios de abdomen y otros, ¿verdad? Así como todos los exámenes de sangre que nos pueden sugerir, ¿verdad?, qué alteraciones está sufriendo ese organismo. Algo muy importante es los factores de riesgo, ¿verdad? En todo debemos tener y promover lo que son estilos de vida saludables, ¿verdad?
Y dentro de los factores de riesgo para el cáncer de mama tenemos el género, ¿verdad? Ya que las mujeres tenemos las glándulas mamarias más grandes, ¿verdad? Y generamos muchas hormonas, eso nos va a predisponer más a padecer el cáncer de mama, ¿verdad? Un 31%, perdón, en comparación con el hombre, que sería como un 1%. Otro factor importante va a ser la menarca, que es cuando nos viene la primera menstruación, ¿verdad? Y la menopausia, que es cuando dejamos de menstruar, ¿verdad? Entonces, ese periodo que se presenta, de cuando presentamos la primera menstruación hasta cuando esta se ausenta, si es muy largo, eso nos puede favorecer también a presentar un cáncer de mama. E influyen también lo que son los antecedentes personales que tengamos. Por ejemplo, si hemos tenido cáncer en un seno, pues puede que tener con mayor vigilancia a la otra mama que no ha sido afectada, ¿verdad? Y todos los órganos genitales femeninos que van inmersos, ¿verdad? Antecedentes familiares, vamos a tomar en cuenta que los de primera generación, como decir la mamá, la hermana, la tía, ¿verdad? Esos son más influyentes en que podamos presentar el cáncer de mama. Si tenemos lesiones en la mama que no son malignas, que son, digamos, lo que conocemos como quistes, lesiones fibroquísticas, esas son de observación y pueden ser predisponentes a padecer cáncer de mama, razón por la cual se han creado las clínicas de mama en las diferentes áreas de salud también, para tener bajo vigilancia estas usuarias de que no vayan a presentar de un pronto a otro, ¿verdad? Que lo tengamos como un quiste, que ya haga un cambio a una lesión maligna. También vamos a tener en cuenta que todo lo que son los estilos de vida no saludables, como el consumo de alcohol, el tabaco y drogas, va a predisponer a presentar alguna enfermedad oncológica, ¿verdad? Y eso va a depender del tiempo, digamos, en que empecemos a consumir alcohol, la cantidad de alcohol y el tiempo que estemos expuestos a estos. Bueno, doctora Laura, mucho se dice también siempre que pese a que la enfermedad oncológica es muy compleja y pues difícil de afrontar, los profesionales de enfermería como usted tienen como la tarea principal de llevar ese plan de cuidados del paciente de una manera más individualizada, facilitadora y sobre todo humanizada. Coméntenos cuáles son los tipos de cuidados y necesidades específicas que requieren los pacientes con cáncer de mama durante todo ese proceso de la enfermedad. Ok, sí, como usted lo menciona, cada señora, ¿verdad?, tiene su preocupación. Muchas, bueno, son señoras jóvenes con hijos pequeños que entonces ya vienen con su problema de que si le pasa algo, que si llega a morir, que qué va a pasar con el chiquito, o que si qué va a hacer con su madre, ¿verdad? O todas las carreras, muchachas solteras que no han tenido hijos, que qué va a pasar en un futuro. Entonces todo el problema psicológico es bastante grande, ¿verdad? Porque de momento ellas oyen la palabra cáncer y dicen ya morí, ¿verdad? Entonces es un proceso que hay que ir llevando poco a poco en cada consulta para que ellas pues se vayan adaptando, ¿verdad? A aceptar la enfermedad, ¿verdad? Desde un principio se les aclara que hay demasiado sobreviviente, gracias a Dios hay bastante sobreviviente a cáncer de mama. Entonces en ese aspecto pues se les brinda bastante apoyo. Sí, mucho apoyo psicológico, nutricional también. Son muchas dudas con respecto a qué como, qué no puedo comer, que si como mucho me enfermo más, ¿verdad? Entonces se abarcan muchas dudas en ese aspecto. También con respecto al tratamiento, en cuanto a la quimio, la radio, la hormonoterapia, ¿verdad? Son dudas muy grandes de que si se me cae el pelo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a salir? ¿Verdad? Entonces el aspecto emocional también ahí nos afecta, ¿verdad? Entonces pues les damos apoyo mucho en esa parte. Nosotros contamos con pelucas, con turbantes, y entonces se los ofrecemos. Saben que ahí lo tenemos en el momento en que ellas lo necesiten, y pues de esa manera pues ellas van sobrellevando y
saliendo, ¿verdad?, de esa incertidumbre. Se le aclara mucho sobre los efectos secundarios, ¿verdad?, de lo que es la quimio, la radio, y más que todo también con la cirugía, ¿verdad? A veces es mucho aceptar o pasar por un proceso de duelo cuando ya la cirugía va a ser una mastectomía, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay que ir trabajando con ellas la aceptación y como se les explica, o sea, es un proceso de duelo que hay que ir pasando poco a poco, tanto como la pérdida de pelo como la pérdida de una mama, ¿verdad? Entonces son dos partes para una mujer, ¿verdad? Lo que es tan parte, vanidosa, ¿verdad? Sí. Lo que es la parte física, entonces también sobrellevan, ¿verdad? O sea, pierdo algo, pero gano vida, ¿verdad? Entonces, más que todo en ese aspecto es que ellas hay mucho temor. Claro, no es para menos, creo que es una lucha bastante difícil y de admirar a todas esas mujeres que, bueno, han servido también de motivación y que nos dan el mensaje de que también el cáncer no es sinónimo de morir, como lo dice usted. Ahora, gracias a la tecnología y a programas como el de ustedes, que eso es precisamente a lo que vengo a consultarle, pues han dado calidad de vida, ¿verdad? Y ha servido para que muchas mujeres y también hombres, en este caso, salgan adelante con su vida. Y es que justamente mencionaba al inicio del programa que, según datos de la Caja, de cada 100 mujeres con cáncer, 29 padecen de cáncer de seno en nuestro país. Este dato, pues, creo que es bastante representativo para tener una noción de la preocupación que hay de parte de ustedes como agentes de la salud para seguir promoviendo la lucha, ¿verdad?, de este mes que es el más representativo. Así que, doctora, ¿qué le parece si le contamos a la audiencia cómo está conformado el programa de atención de pacientes con cáncer de mama y qué servicios son los que brindan puntualmente? Ok, sí, el programa se creó porque ante la necesidad de que las señoras siempre llegaban al hospital y solitas, ¿verdad? No se sabían, siempre con dudas. Entonces, en este momento el programa está conformado por dos enfermeras obstetras, ¿verdad? Ania y yo. La consulta individual, hay una consulta individual que se abarcan cuatro sesiones, ¿verdad? Son cuatro sesiones en donde vamos trabajando desde el principio, desde el momento en que se les da el diagnóstico, se les explica qué tipo de cáncer o por qué, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿por qué tengo yo esto?, ¿verdad? Entonces, se les trata de aclarar un poquito, ¿verdad?, el diagnóstico. Esto posteriormente que el médico la valora y le explica, ¿verdad?, qué es lo que tiene, a qué proceso va, pero ya siempre salen con dudas, entonces la idea, pues, es abarcarlas y aclararles el diagnóstico que se les dio. Y así conforme vamos cuando vamos con la quimioterapia, se les educa sobre los efectos secundarios, cómo disminuirlos, ya si va para la cirugía, entonces qué tipo de cirugía se le va a realizar, los cuidados que debe tener en la casa, la importancia del reposo, de la hidratación, ¿verdad? Mucho sobre el tipo de alimento, ¿verdad?, que pueden ir. Ya con la radioterapia igual, se les trabaja sobre los efectos secundarios. Igual con la hormonoterapia. Ya cuando, a pasar que como año y medio que ya termina todo el proceso, se les da una última consulta para ya cuidados posteriores y se les da de alta en cuanto a lo que es la parte individual. El programa está también, como le dijo Ania, es un programa de atención integral. Entonces trabajamos también con lo que es psicología, nutrición, terapia física, salud mental, psiquiatría y psicología. Entonces se hacen referencias, si el médico por alguna situación no hizo la referencia, nosotros hacemos la referencia a alguno de estos otros servicios para que las compañeras le sigan el control. Muchas necesitan, ¿verdad?, mucho apoyo de la psicóloga, de la psiquiatra o lo que es el trabajo social, ¿verdad?, que ocupan. Son personas también de muy escasos recursos, entonces se necesita un abordaje un poco más amplio. Entonces, en realidad trabajamos todas juntas y todos los jueves se realiza una consulta interdisciplinaria.
Ahora por el asunto de la pandemia la hacemos vía Zoom, en donde estamos todas juntas y tratamos de que contactarnos con la señora y con la familia, ¿verdad? Previo a la pandemia, pues lo que hacíamos era que la señora invitara a toda la familia que ella quisiera, y entonces ahí nos reuníamos todas las compañeras junto con la familia, y la idea es aclarar las dudas en general, tanto de los hijos, de los sobrinos, que si la mamá, que el esposo, ¿verdad? Entonces era para abarcar más que todo el conjunto familiar y darle pues más apoyo en ese aspecto a las señoras. También realizábamos talleres. Trabajamos con un taller de cuidadoras, ¿verdad? Que son más que todo con las personas que están a cargo del cuidado de la usuaria. También talleres con las señoras ya sobrevivientes al cáncer de mama, como para que comentaran su experiencia o todo lo con las demás señoras que apenas están empezando el proceso. Y también tenemos talleres para de manualidades para las señoras, ¿verdad? Como para distracción. Y trabajamos mucho con voluntarias, señoras ya voluntarias, sobrevivientes al cáncer. Entonces hacemos tallercitos para ellas, para pues como orientación en cuanto al trabajo que hacemos ahí en el salón. Y además tenemos un programa que se da como en 4 hospitales generales, que son la entrega de prótesis y brasier para las señoras mastectomizadas, que esto lo realizamos cada mes, durante todo el año, ¿verdad? Se realiza una entrega a todas las señoras que han sido mastectomizadas, y pues los ayuda bastante en cuanto a su aspecto físico y problemas a nivel de espalda, ¿verdad? Ya al no contar con la mama, pues siempre nos va a ocurrir siempre el problemita en la espalda. Claro, o sea, sí, como podemos notar, es todo un trabajo en conjunto, como lo dice usted, interdisciplinario, y también es bueno que involucren también a personas como, bueno, tan importantes para el paciente, como en el caso de la familia o de amigos cercanos, ¿verdad? Porque sabemos que la parte psicológica, como menciona usted, pues suple algo demasiado importante en este proceso de lucha, ¿cierto? Cierto. Es más que todo, ese es un aspecto principal, ¿verdad? Exactamente. Porque es mucho lo que es, aunque las señoras a veces dicen, es lo físico, el pelo me vuelve a crecer o me puedo poner una prótesis, pero es el hecho de sentirse que ya no lo tengo, ¿verdad? O que ya soy menos mujer. Entonces hay que trabajar mucho en esa parte, y mucho apoyo en realidad es lo que se les da. Claro, y si se va a la parte física, pero también emocionalmente, pues se necesita muchas veces un hombro, ¿verdad? ¿Dónde llorar? Y creo que la familia y los amigos cercanos son los únicos que nos pueden dar esa calidez, ¿verdad, doctora Jania? Bueno, justamente usted nos mencionaba extra micrófonos, que dentro de los servicios particulares que da este programa, también tienen un consultorio habilitado especialmente para la consulta de enfermería. ¿Qué le llaman? Sala Rosa, ¿es así? Sí. ¿Ok? El Salón Rosa. Ajá, es un área física, ¿verdad?, que está destinada para que sean atendidas todas las pacientes con cáncer de mama. Entonces, tenemos dividido en 3 sesiones: un consultorio donde damos la consulta de enfermería individual, una sala de sesiones donde realizamos las sesiones familiares interdisciplinarias que mencionaba Laura, y un espacio físico para rehabilitación pre y post cirugía, donde tenemos ahí una terapista física que nos colabora con toda esta área. Entonces, en este consultorio de enfermería, ¿verdad?, recibimos las pacientes apenas clínica de mamas le da el diagnóstico. Entonces hacemos como una ruta, ¿verdad?, que la paciente puede presentar. Entonces hacemos de una manera gráfica para que ella y el familiar comprendan, ¿verdad?, que puede pasar por los 4 pilares oncológicos que existen, ¿verdad?: la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia, que puede ser, ¿verdad?, que reciba los 4 o que puede ser que reciba 1. Entonces, después de que el oncólogo la valora y la llevan a sesión, ¿verdad?, la parte médica, entonces ellas ya vienen, ¿verdad?, y nos dicen, bueno, voy por este caminito, por el caminito largo, porque ya lo han entendido, ¿verdad? Nosotros disponemos de una hora
por cada paciente para explicarle todo ese proceso que ella va a pasar. Y entonces partimos de el primer paso que se le estableció en la sesión médica, ¿verdad? Entonces, si es una masa grande, generalmente ellos empiezan con quimioterapia, entonces dirigimos toda la atención a los que son los cuidados para prepararse para la quimioterapia. Cuando ya va para la cirugía, hacemos todo el desglose para ella y para la familia sobre los cuidados que va a tener previos a la cirugía y posterior a la cirugía. Cuando está hospitalizada, le hacemos una visita en el salón de ginecología previo a la cirugía, para que esté más tranquila, ¿verdad? Acordémonos que enfermería es quien está 24 horas en contacto con el paciente, por eso es que logramos hacer ese clic, ¿verdad? Y esa confianza que ella deposita en nosotros. Y posterior a la cirugía, entonces vamos y le explicamos a ella y al familiar cuáles son los cuidados que debe tener con la herida quirúrgica, si se le dejaron drenos, ¿verdad? Y la valoramos una semana posterior para ver si hay algún proceso infeccioso o si todo va perfecto y evacuar las dudas también. Y en casos necesarios, ¿verdad?, retiramos los drenos o realizamos curaciones de las heridas y quitar los puntos, ¿verdad? Cuando va a la radioterapia, como ya les hemos explicado desde muchos meses antes, ¿verdad?, entonces se vuelve a reforzar, ¿verdad? Y le damos, enfermería puede recetar crema de rosas, ¿verdad? Entonces, para que se aplique en esa área, que es lo ideal para prevenir quemaduras por radioterapia. Se le da un manual, un brochure elaborado para los cuidados que debe tener, ¿verdad? Y se evacúan todas las dudas correspondientes, ¿verdad? En el salón también tenemos un área aparte donde contamos con la colaboración de dos estilistas profesionales, no son estudiantes ni llevan estudiantes, ellas nos donan el tiempo, entonces cuando el paciente está en este proceso de quimioterapia, ¿verdad? Ellas las rapan, apenas empieza a caer el cabello y nos ayudan con la colocación de turbantes y a enseñar a ella cómo colocárselos, ¿verdad? Y al familiar. Cuando ya terminan el proceso de la quimioterapia, igual se les da seguimiento por parte de esas muchachas. Entonces ellas cada 15 días les van cortando el pelito hasta que logran tenerlo ya fuerte, ¿verdad? Porque como se debilita el primero, ellas van viendo hasta dónde lo rapan. Entonces, esta parte ha sido muy importante porque, como mencionaba Laura, el aspecto de la autoestima se ve totalmente degradado cuando ellas pierden el cabello, ¿verdad? Y cuando pierden la mama. Entonces, el sentirse todas acompañadas, ¿verdad? En este proceso, ¿verdad? Porque, digamos, esas estilistas llegan un jueves. Entonces hay varias citadas, entonces todas están ahí acompañando y para ver cómo le quedó el turbante, con el cabello, ¿verdad? Ese apoyo en conjunto, ¿verdad?, las hace sobrellevar mejor todo este proceso. Precisamente usted me mencionaba que este programa se ha diseñado bajo un modelo único. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de otros hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, pues también cuentan con programas bajo la misma línea, pero desde el Hospital Adolfo, bueno, Hospital de las Mujeres Adolfo Carit, ustedes han dado como ese toque personalizado y enfermería, como usted mismo me lo está diciendo, pues ha impulsado todos estos agentes para que conjuntamente salga a relucir este proyecto, ¿verdad? Este programa como tal. Si lo pusiéramos así, ¿qué beneficios aporta la enfermería en a nivel no solo de servicio, sino a nivel de acompañamiento para la mejoría que tienen que tener los pacientes? Bueno, cuando arrancamos este proyecto, ¿verdad?, nos basamos en la teorizante de Oren, ¿verdad?, del autocuidado, ¿verdad?, y como todo proyecto cuando inicia teníamos el temor de que si iba a funcionar o no, pero identificamos que esto es lo que necesita el paciente, un acompañamiento en todo su proceso salud-enfermedad. O sea, ellas no se dejan solas, ni a ellas ni a los familiares, desde que reciben la noticia. Y aunque tenemos agenda, ¿verdad?, y se atienden tantas pacientes por día, igual hacemos intervenciones así de urgente que ellas necesiten evacuar dudas. Entonces, ¿qué pasa a veces, verdad?, que si vamos a una cita, sabemos que no podemos ir y buscar ayuda hasta que sean la siguiente cita programada. En cambio, saben que en el Salón Rosas, ¿verdad?, es de puertas abiertas. Entonces,
en todo lo que le podamos ayudar a ella, tanto en la parte de enfermería como agilizar otros procesos con otras disciplinas complementarias, se le va a ayudar en el momento que lo necesite, ¿verdad? Perfecto. Bueno, doctora Laura, ya hablando un poquito más o adentrándonos más a las labores que ustedes realizan, pues vemos evidentemente que por la pandemia ustedes han tenido que modificar la parte de logística en cuanto a consultas, ¿verdad? Porque al tratarse de pacientes de alto riesgo, pues ustedes evitan que ellas se aproximen al hospital, ¿verdad? En este caso, ¿cómo han modificado esa parte de dinámicas a nivel interdisciplinar con las usuarias y en un inicio, digamos, de la pandemia, cómo fue ese reajuste que ustedes tuvieron que realizar? Con esto, realmente no ha sido muy difícil, porque al principio, por orden médica, como usted lo mencionó, o sea, como son señoras de alto riesgo, con una deficiencia muy, muy grande y el riesgo que ellas corren, se nos cerró la consulta. Entonces la consulta estuvo cerrada casi que por 2 meses. Las señoras llamaban, todas pidiendo, ¿verdad? Y hubo señoras que no pudimos contactar tampoco, porque aunque estuvo cerrado, tratamos de contactarlas o estar recibiendo referencias, pero aún así siempre se nos escapó alguna, ¿verdad? Entonces, sí se nos complicó bastante. Ya cuando logramos coordinar con el servicio de redes para poder abrir la consulta telefónica, teníamos un sobrecargo bastante grande de señoras. La agenda estaba, no nos da, porque se acumuló bastante. Entonces, ya no era lo mismo, ya el contacto con la señora, de darles ese apoyo, de darles ver la mama, revisarlas, hacerles el examen, el poder, como decía Ana, parte de lo que son una poscirugía, ¿verdad? Que revisarles la herida, que si está infectada o que si alguna señora llega con algún problema en el dreno, son cosas que ya no podemos realizar porque la consulta todavía sigue telefónica. Entonces, al momento, pues, sí tratamos de... O sea, ya abarcamos en realidad, ya tenemos una agenda al día, sin embargo ya no son las mismas consultas de antes, se disminuyó, ¿verdad? Entonces, si antes teníamos todos los días, pues ahora tenemos solo 3, ¿verdad? Entonces, sí se nos ha complicado bastante ese acercamiento, el contacto con la señora, el poder estar ahí, ¿verdad? En ese momento, que les da el diagnóstico, que llegan ahí con... pues llorando, ¿verdad? Entonces, son momentos que simplemente se nos van y cuando ya la estamos llamando, ya la señora pues ya estuvo con psicología, ya estuvo con toda esta parte, por lo menos ya se ha podido equilibrar, ¿verdad? En ese aspecto. En cuanto a la consulta interdisciplinaria, como le comenté antes, se logró coordinar para que fuera vía Zoom, entonces nos facilitaron ahí una plataforma Zoom para poder conectarnos todas. Sin embargo, aún así es difícil porque hay señoras que no saben manejar el celular o no tienen familia que le puedan descargar la aplicación. Entonces, aún así, y ahí perdemos, ¿verdad? Porque tenemos el espacio, pero la señora no sabe, ¿verdad? Entonces no puede conectarse a internet o tal vez estamos en la sesión y se nos fue la luz. Entonces, sí se nos ha complicado bastante. Con la tecnología que es súper traicionera y en ese caso cuando no pueden acceder a Zoom, por ejemplo, ustedes tienen que llamarlas vía telefónica. Telefónica lo hacemos, sí. Nos coordinamos, tal señora no pudo contestar, entonces para que la llame y cada una la cite y entonces pues ahí ya cada una individualmente la abarca, ¿verdad? Trabaja con ellas. Bueno, un tema muy importante también que tratar de esto, doctoras, es sobre los mitos y las realidades que más se escuchan en consulta y ustedes más que nadie nos lo pueden decir y en eso quiero hacer énfasis porque muchas veces las personas acceden a internet
por ejemplo, creen que es como la fuente más confiable y más bien es todo lo contrario actualmente, ¿verdad? Entonces quisiera que, doctora Hania, usted nos amplíe un poco más sobre estos mitos y realidades que son importantes que la población sepa a la hora de detectar, en este caso, el cáncer de mama. Mira, algo que es así, lo primero que ellas refieren es, bueno, tengo cáncer, ya tengo que ver a quién le dejo a mis hijos encargados porque voy a morir y de esta no voy a salir. Entonces, parte de eso es hablar con ellas, ¿verdad? Y explicarle todos los nuevos medicamentos y todas las opciones terapéuticas que existen para sobrevivir al cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, conforme ellas lo van entendiendo, es que logramos que vaya fortaleciéndose en este proceso, ¿verdad? Porque es un proceso que el más corto es de 6 meses y el más largo es de 1 año y medio, ¿verdad? Entonces, a través del conocimiento es que ellas se van fortaleciendo. Lo que hacemos en parte de la primera sesión, ¿verdad? Es entregarle algo así, ¿verdad? A la paciente, a los familiares, esto nos lo dio el INAMO, ¿verdad? Entonces aquí viene explicado los pilares de atención oncológica, que es cirugía, quimio y radio, ¿verdad? Pero dárselo a un paciente que lo lea es muy difícil que lo comprenda. Entonces lo que hacemos es irle explicando el porqué de cada uno de estos pilares, ¿verdad? Y ella va entendiendo que ya no era asociar aquella palabra cáncer a muerte, ¿verdad? Sino que es un proceso donde me falta tal cosa, me falta la otra para ya completar el tratamiento, ¿verdad? Otro de los mitos es la quimioterapia, ¿verdad? Todas dicen, si me ponen quimioterapia voy a estar en una cama postrada, sin comer, vomitando, ¿verdad? Entonces parte de eso es decirle, bueno, no todas las quimioterapias son iguales, ¿verdad? Hay diversos tipos de quimioterapia y hay unos que van a producirle esto, esto y esto. Cuando ya ella es valorada por el oncólogo médico, que es quien indica el tipo de quimioterapia, entonces le decimos, bueno, ellas llegan con la tarjeta, bueno, este medicamento le va a producir exactamente esto. Entonces dice, bueno, no, yo he escuchado que la vecina vomitaba mucho, que tenía diarrea y vómitos. Sí, pero el medicamento que usted le va a colocar no le va a producir eso. Entonces es fortalecer con un conocimiento científico, ¿verdad? Decirle, a usted no le va a pasar eso porque ese no es el medicamento que produce esos efectos secundarios. Otro de los mitos es, bueno, si me quitaron la mama derecha, probablemente en unos años me va a salir en la mama izquierda, ¿verdad? Entonces le explicamos que eso no ocurre, ¿verdad? O sea, que se sigue bajo una observación estricta del otro pecho, pero no es eso de que se me va a pasar para acá o para allá, ¿verdad? También ellas refieren que ¿por qué si en la familia no había? Que solo se da por un factor genético, ¿verdad? Pero como les mencioné al principio, ahora se ha detectado en estudios que han hecho en España, ¿verdad?, que el estrés produce un efecto inflamatorio que acelera este crecimiento anormal de las células, ¿verdad? Entonces, no es que si en la familia no tenía, ¿por qué me salió?, ¿verdad? Claro, a partir de ella, ¿verdad?, hay que observar todas las generaciones posteriores. Algo que en parte que puede ser importante o que puede ser desfavorable es el acceso al internet, ¿verdad? Ellas se ponen, o los familiares, a buscar mucha información que a veces los confunden, ¿verdad? Entonces es ubicarlos y decirles, bueno, vamos a ir paso a paso. Si hoy estamos en la quimioterapia, vamos a ver todo lo que tiene que ver relacionado con usted de la quimioterapia. Y posteriormente, al final del proceso, que es cuando ellas reciben la hormonoterapia, que son unas pastillitas que ellas toman por 5 años, para aquellas lesiones que han crecido por las hormonas de nuestro cuerpo, nos vamos a centrar en el por qué esa pastilla va a ser por tanto tiempo, ¿verdad? Y no ir buscando información que puede perjudicar la adherencia de la usuaria al tratamiento, ¿verdad? Porque a veces buscan información, como por ejemplo esas pastillas que puede desgastar los huesos o algo así, ¿verdad? Entonces dejan de tomársela, ¿verdad? Y lo que ocupamos es mantener esos niveles de hormonas bajos. Entonces hay que explicarles el por qué la necesitamos y por ese largo periodo de tiempo. Bueno, a tomar nota
de todas esas indicaciones que nos dice la doctora Jania, y precisamente creo que otro de los datos que más se ha estigmatizado es que a los hombres no les da cáncer de mama, y es que justamente el 1% de los cáncer de mama afecta a los hombres, ¿verdad, doctora Laura? Entonces, coméntenos cuáles son esas diferencias en cuanto a los factores de riesgo que pueden provocar este tipo de cáncer en los hombres, a diferencia, digamos, de las mujeres. En realidad no hay ninguna diferencia, o sea, los factores de riesgo son los mismos. El hecho de que ocurra más en mujeres es, como les explicó Ania, tenemos una mama más grande, tenemos mayor tejidos, el proceso de lactancia, ¿verdad? Todos los ductos, porque muchos tumores ocurren en estos ductos, ¿verdad? Donde va pasando la lechita. Entonces, por eso, ¿verdad?, se da mucho más, todos los cambios hormonales que sufrimos las mujeres hace que la frecuencia sea mayor en las mujeres. Sin embargo, también influye mucho el hecho de que los hombres no practican, o sea, o tampoco vamos como muy dirigidos a que el hombre se realice el autoexamen de mamas, ¿verdad? Ajá, entonces también es concientizar al hombre, ¿verdad?, el hecho de que se realice autoexamen de mamas cada mes, de que se toquen, que se conozcan, ¿verdad? Entonces, aunque tenemos una incidencia baja, la tenemos, ¿verdad? Entonces, más que todo es son los mismos factores de riesgo, ¿verdad? Que si el alcohol, que si el tabaco, que si no hago ejercicio, que el tipo de alimentación. O sea, todo esto nos va a afectar tanto a mujeres como a hombres. Bueno, y como precisamente el llevar a cabo este programa tiene como objetivo llevar a ustedes esas buenas prácticas saludables y de prevención, que promueve enfermería, hoy trajimos aquí, ustedes nos hicieron el favor de traer un busto, porque es importante, doctora, que usted nos explique cuál es la forma correcta de realizarse el autoexamen y también que nos comente al mismo tiempo cuáles son esos aspectos de prevención que se deben de tomar en cuenta. Claro que sí, es importante que todas las mujeres 7 días después de que viene la menstruación se realicen el autoexamen de mamas. ¿Por qué después de la menstruación? Porque es cuando tenemos, ¿verdad?, la mayor alteración hormonal, y entonces estamos con las mamas más sensibles, ¿verdad? Entonces, por eso se recomienda que sea 7 días después. No lleva mucho tiempo, o sea, son 10, 15 minutitos que vamos a sacar. Si la señora ya está con la menopausia, se escoge un día al mes, que siempre sea el mismo día, para que se realice el autoexamen. Entonces, la importancia de este es conocernos, ¿verdad? Que la mujer se conozca, que sepa cómo es su pecho, cómo es su seno, que si tengo algún pelotita, que si ahí siempre ha estado, ¿verdad? Que si de repente el otro mes me la toqué y está más grande, entonces ya ahí es como encender una alarma, ¿verdad? Entonces es el hecho de conocernos, de saber todos los días cómo estoy, cómo soy, qué tengo, ¿verdad? Entonces esa es la importancia del autoexamen, no es el hecho de tocarme para sentirme algo, ¿verdad? Sino es el hecho de conocernos y saber que no tengo nada y que si de repente me lo hago y me toqué la pelotita, entonces, ay sí, ya mejor voy y consulto, ¿verdad? Son 10, 15 minutitos que vamos a sacar en el día. La primer paso es estar frente a un espejo, y en ese espejo lo que vamos a hacer es estar con las manos hacia abajo, ¿verdad? O otra parte es hacia arriba, o con las manos en la cadera. De esta manera, ¿qué vamos a buscar? Entonces vamos a buscar cambios en la piel, que si no hay un hundimiento, si no hay una alteración, si la piel cambió de color, si se me hundió el pezón, o si de repente el pezón lo tengo torcido, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a parar un momentito acá. Así, ya sea que estemos en la ducha o acostaditas en una cama, lo que vamos a hacer es primero con un brazo, entonces vamos a estar con el brazo elevado, ¿verdad?, debajo, y con la otra mano nos vamos a tactar. Entonces lo que vamos a hacer
es primero como con estos dos deditos vamos a hacer como un tipo de barrido, haciendo entonces de la axila hacia el pezón, vamos haciendo un poquito de presión para ir detectando cualquier masita. Recordemos que muchas masas no necesariamente van a estar en un seno, pueden estar en la axila, ¿verdad? Entonces, también pueden ser a nivel de cuello. Entonces, es importante que nos tractemos de la axila hacia el seno, ¿verdad? Fuerte, haciendo una presión contra el tórax. Y también tocarnos en esta parte, lo que es la nivel de clavícula, que nos podemos encontrar también algún ganglio inflamado, que no... pues que no tenemos o no conocemos. Así que realizamos este barrido, entonces vamos a revisar el seno de manera circular, como siguiendo las manecillas del reloj. Entonces vamos a partir de las 12, ¿verdad? Y vamos a llegar otra vez hacia las 12, pero vamos a ir haciéndolo hacia adentro. Entonces vamos a ir presionando hacia adentro, fuerte, todo alrededor. Y vamos a ir poco a poco acercándonos más hacia el área de la areola y el pezón. Vamos a ir haciéndolo fuerte hasta llegar a esta parte. Ya cuando llegamos al nivel de la areola, entonces hacemos un poquito de presión. Desde la areola hasta el pezón. Vamos a ir haciendo un poco de presión para ver si no tenemos salida de ningún tipo de secreción. Y con este examen, entonces lo que tratamos de detectar es cualquier masita a nivel de todo el seno, ¿verdad? De esta manera abarcamos todo lo que es el seno y también a nivel de pezón, buscando cualquier alteración que se encuentre. Bueno, como dice usted, son 15 minutos que nos puede salvar la vida. 15 minutos que lo gastamos en cualquier cosa. De hecho, hasta en la ducha, o sea, en un momento, sí hay que buscar, eso sí, un espacio donde estemos tranquilas, ¿verdad? Sacar el momento, sacar ese ratito, ya sea en la ducha, con la mano enjabonada, que nos ayuda un poquito más a que la mamá, que la mano se deslice, ¿verdad? Y o ya sea en la cama, pero tranquila, ¿verdad? Que no me estén ahí tocando la puerta o que esté el teléfono sonando, ¿verdad? No, sino tranquila, en un espacio, sola, ¿verdad? Si no les dé vergüenza o que se encuentre alguien que si me ve, ¿verdad? Entonces pueden darse un poquito de aceite y hacer el estudio. Se hace primero una mano y después con la otra para que revise bien ambas mamas. ¿Cada cuánto se recomienda realizarlo, doctora? Cada mes. Cada mes, ya sea si están con la menstruación, ¿verdad? 7 días después de la menstruación y es una señora con la menopausia, un día en específico, o sea, si escojo los 10 de cada mes me voy a hacer el autoexamen. ¿Y en el caso de los hombres igual? Y en el caso de los hombres igual. Algo importante también con el diagnóstico son las mamografías, que la mamografía también se recomienda a partir de los 35 años, ¿verdad? Cada año, y a las señoras o jóvenes menores de 35, el ultrasonido, ¿verdad? Para que se concienticen, ¿verdad? Que cada año tenemos que hacernos estos tipos de exámenes. A normalizar este hábito que, como lo dije, bueno, son unos escasos minutos que nos pueden salvar la vida. Doctora Jania, estamos llegando ya a la parte final de este importante programa, pero me gustaría, bueno, en este caso, que ambas nos den un mensaje de qué representa para ustedes este tipo de jornadas, para dar a conocer los datos de esta enfermedad y sobre todo para crear mensajes confiables a la población de concientización. Algo muy importante es que cáncer de mama no es octubre, ¿verdad? Cáncer de mama debe ser todos los días del año, ¿verdad? Todos tenemos en nuestras familias mujeres cercanas, ¿verdad? Que tenemos que irles inculcando esta autorrevisión mensual, ¿verdad? Y así prevenir lesiones mayores, ¿verdad? La detección a tiempo salva vidas, ¿verdad? Una detección a tiempo nos lleva a una cirugía conservadora, no una cirugía tan grande. Traemos un lema aquí, ¿verdad? Que dice un lazo que nos une, ¿verdad?
un lazo que nos une tanto a hombres como mujeres de todo el país, ¿verdad? Y que luchemos por esa detección precoz. Nosotros usualmente hacemos una caminata con alrededor de 600 a 1000 personas que marchamos cerca del Hospital de las Mujeres, y que ahora por pandemia no lo vamos a realizar, pero sí vamos a colocar en el hospital un stand informativo para todas las pacientes que llegan a las consultas presenciales, ¿verdad? Y así fomentar que ellas lo lleven a su familia, el cómo realizarse este autoexamen de mama. Perfecto. Y doctora Laura, sé que muchas personas que van a ver este programa quizás se van a interesar mucho en acceder a más información. En el caso de ustedes, ¿tienen algunos contactos o correos electrónicos directos donde las personas podrían realizar sus consultas? Nosotros contamos, bueno, con el edificio, ¿verdad?, con el Salón Rosa, que ahorita está cerrado porque por ser área COVID, ¿verdad?, por estar un edificio fuera del hospital, pues fue el más apto para lo que es el área COVID. Entonces, yo con las señoras trabajo con mi número personal, ¿verdad? Entonces, no sé si quiere. Lo podemos poner aquí en pantalla, pero si gusta nos lo dice también. 8831-6062. Ahí me pueden contactar para cualquier duda, si necesitan un poco de información del trabajo que hacemos, ¿verdad? Yo con todas las señoras me comunico por esta vía. Y como decía Ania, o sea, no, es un programa puertas abiertas. Entonces, en realidad hasta domingo, sábado, estoy yo trabajando con las señoras. Entonces, ahí estamos para ellas, ¿verdad? El apoyo que se necesita. Y sí, o sea, como dice Ania, no es solamente ahorita, todos los días, como dije al principio. Es algo de que cada mes, de que concienticemos tanto a las niñas, o sea, de las niñas desde que empiezan a desarrollar, ya hay que irlas enseñando a hacerse esa autopalpación, no es solamente a mí, sino lo que viene conmigo, ¿verdad? Entonces, trabajar desde pequeñitas a enseñarles. Bueno, con estas valiosas intervenciones de la doctora Jania Garro y Laura Barquero, enfermeras y representantes del programa de atención a pacientes con cáncer de mama del Hospital de las Mujeres Adolfo Carit, llegamos al cierre de nuestro programa del día de hoy. Importante recordarle a la población que el cáncer de seno es un padecimiento que puede desarrollarse en cualquier persona, independientemente de su nivel social, económico, género o edad. Si usted tiene más dudas al respecto, preséntese pues a su centro médico más cercano de su comunidad y acuda sobre todo a la opinión de un profesional en el tema, y no deje de seguir cada una de las indicaciones que le hemos recalcado en este programa. Bueno, ya doctoras, en nuestro cierre, no sé si quisieran agregar un comentario final a la audiencia que en este momento nos está sintonizando. Yo quisiera decirle a todos los profesionales en enfermería que es necesario tener un programa de estos en cada uno de los hospitales donde atendemos pacientes oncológicas. Nosotros recibimos también pacientes de San Juan de Dios y del Calderón, y cuando ya llegan allá dicen que por qué no existe esto en otros hospitales. Entonces es abrirnos camino en esos otros hospitales y poder brindar esta atención. Es necesaria para ellas y para los familiares. Sí, no, de hecho que sí, es muy importante el hecho de contar con un programa como estos. Sí sé que en otros hospitales hay atención en esta área, pero tal vez enfocarlos en tanto un área más integral, ¿verdad? Trabajar con la señora de una forma más integral, más individualizada. Y pues agradecerles de verdad por el espacio y que podamos contar lo que hacemos y cómo pues cada persona se pueda ojalá concientizar y practicar su autoexamen, ¿verdad?, cada mes.
Bueno, un modelo ejemplar y ojalá que se repita y se replique en no solo en la parte de salud pública, sino hasta incluso a nivel privado. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y también por ese perseverante aporte a todas estas personas que reciben por medio de sus importantes trabajos, esa parte de motivación, comprensión y sobre todo empatía en este difícil proceso de lucha contra el cáncer, que al fin y al cabo, bueno, contribuyen enormemente con sus respectivas mejorías. Así que muchas gracias. Bueno, a ustedes también, amigos, les invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales, porque en lo que resta del mes también vamos a estar tocando temas de sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama. Estaremos presentándoles más contenido útil sobre este tema en nuestras diferentes plataformas digitales. En pantalla les dejamos como recordatorio todos los contactos de la unidad de comunicaciones, por si requieren enlazarse con nosotros para abarcar alguna duda o bien proponernos algún tema que deseen exponer en ese espacio que está a la entera disposición de cada uno de ustedes. Así que de parte del ingeniero Federico Lancheros, coordinador de comunicación, Jorge Rojas en transmisión y redes sociales, Rafael Carvajal en soporte técnico y Priscila Fernández, les agradecemos por el favor de su compañía. Los esperamos la próxima semana con otro tema más del acontecer de la enfermería nacional. Feliz fin de semana, un abrazo cordial y a cuidarse mucho. Hasta pronto.